La caída de la casa Usher, el péndulo de la muerte, Morella, el gato negro, el caso Valdemar, entierro prematuro, el palacio encantado, incluidas en la antología Historias de Terror, el cuervo, la máscara de la muerte roja y la tumba de Ligeia, serían tan solo los títulos que de Edgar Allan Poe habría adaptado el increíble director de serie B Roger Corman. En la mismísima clase de producción, de fantásticos escenarios y además también protagonizada por el inigualable Vincent Price, aquellos títulos deberíamos sumar La ciudad bajo el mar del maestro Jacques Tourneur. Y nos preguntamos, ¿cómo todo el potencial de serie B en los 60 lograría despertar los monstruos más inesperados? ¿Cómo dos géneros tan dispares como el terror y la comedia llegarían a fusionarse tan maravillosamente bien? ¿Sería acaso para pensar que los artífices de tal fusión no estarían tanto por la labor de la pureza como por la transformación radical y la creación pura? Rompiendo estereotipos, desbravando caminos inauditos. Recientemente, el falso documental ¿Qué hacemos en las sombras? Y la serie con el mismo nombre de los neozelandeses Jemaine Clement y Taika Waititi haría de parecida guisa las delicias de su retorcida audiencia, entre quienes nos incluimos, para contar de las desventuras de unos traviesos vampiros en los albores de la actualidad. Pero quizá haya sido el mismísimo Roger Corman el pionero de este género tan extraño como divertido, el primero en transformar las obras del más proeminente de los maestros del terror, Edgar Allan Poe, sin que por ello sus herejes apuestas afectasen lo más mínimo la obra del genio. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy recordamos a cuatro hombres. ¡Qué creadores! Tres de estos hombres estuvieron trabajando alrededor de Edgar Allan Poe, el renovador de la novela gótica. Por supuesto, vamos a encaminar este capítulo alrededor de este gran creador de sombras y de mundos completamente de ultratumba. Esta novela gótica superlativa que supo subrayar hasta el infinito. Edgar Allan Poe nació en 1809 y él tuvo también una vida terrorífica que prácticamente marcaría toda su literatura. De pequeño murieron sus padres y fue adoptado por una familia, los Allan. Nunca llegaron a aceptarlo del todo. Incluso cuando murieron, lo dejaron fuera de la herencia. Sí, una gran tragedia porque nunca lo tuvieron como tal, como hijo, quiero decir. Recibían las subvenciones que le daba el Estado por tener un hijo más, un hijo adoptivo, pero después al final pues lo desheredaron, ¿no? Qué cosa más fea. Luego Allan empezó a escribir con cierto éxito, empezaría a trabajar de periodista en unos cuantos periódicos y en uno de sus periplos por Norteamérica se encontraría con su prima Virginie Clem, una niña de 13 años con la cual contraería matrimonio. Poco después su esposa moriría de tuberculosis y él quedaría triste y hundido en la miseria. Todo esto marcaría absolutamente toda su literatura, evidentemente. Sus historias desgarradoras, plenas de atmósferas de otras dimensiones, plagarían la imaginación de un montón de gente. De hecho, Poe no sería solamente el precursor de obras de terror, sino que haría también novelas de detectives, incluso de ciencia ficción. Sería uno de esos protoescritores de ciencia ficción que existieron poquísimos y sobre los cuales él añadiría su granito de arena. En 1847, Edgar Allan Poe muere a los 40 años. Muere envuelto en un misterio, ¿no? Porque realmente no se sabe de qué murió. Su vida era bastante tremenda, era alcohólico, estaba enganchado a las drogas. Muchos dicen que murió de un ataque de cólera, otros dicen que murió de alcoholismo, otros dicen que murió de tristeza. Hay un halo de misterio alrededor de su muerte también. Pero sin embargo, ha sido una de las máximas influencias del surrealismo. Él ha influido a escritores tan proeminentes como Faulkner, Kafka, Dostoyevsky, Lovecraft, Arthur Conan Doyle o Jorge Luis Borges. Roger Corman es el primer director del que vamos a hablar.
Él, desde muy pequeño, a los 12 años, se enamoró de la obra de Edgar Allan Poe. De pequeño en clase, a los 12 años, le encargaron hacer un trabajo sobre la caída de la casa Usher y él quedó auténticamente enamorado de la obra y le pidió a los padres, cuando llegó a casa, que le comprasen toda la obra de Edgar Allan Poe. Es muy interesante porque estos hombres fueron grandes pioneros. Roger Corman, con esta cosa de ser un director de serie B y tal, con el dinero de una película lograba siempre hacer dos y en un tiempo récord, que era una cosa impresionante que nadie más lograba hacer. Pues un día llegó a sus productores y les dijo, pues mirad, tengo aquí una idea para hacer la caída de la casa Usher, quiero contratar a Vincent Price, ¿qué me decís si doblamos el budget? Y entonces, claro, les dijeron, sí, pero el único problema que encontramos es que en la casa estaban haciendo esta serie de películas sobre monstruos. El único problema que encontramos es que en la historia de Poe no hay un monstruo. Y entonces, a lo cual Roger contestó, ágil, pues la casa es el propio monstruo. Y ahí daría pie a un matrimonio impresionante entre Roger Corman y Vincent Price, que es uno de los actores del siglo XX más histriónico y más especial, ¿no? Porque ¿habrá un actor más teatralizado en cine que Vincent Price? Lo que hicieron estos hombres fue encontrar el punto de sátira que podrían tener las novelas, sobre todo las de terror, de Edgar Allan Poe. Entonces, las transformaron en algo. Ellos estaban realmente explorando posibilidades. Todo era posible. Entonces, hicieron un extraño cruce entre lo que sería el humor y las películas de terror al uso. Una cosa bastante compleja, difícil, sí, de encontrar. Y aparte el resultado era un poco extraño porque no te ríes. Bueno, lo que pasa es que también lo vemos con un poco con el filtro de la distancia, ¿no? Claro. Ahora, pasados los años y viendo todo el terror que hemos visto, no dan miedo esas películas, ¿no? Habría que ponerse en la situación de esos espectadores en los años 60 que estarían realmente asustados ante esas casas tan terroríficas y ante esos ambientes y esas telarañas y esos vestuarios tan exagerados, ¿no? Pero esa comedia que tú decías que intentaban ponerle, creo que ahora actualmente te ríes de otras cosas que no son la comedia. La comedia, exactamente, ¿no? Claro. Sin embargo, en la actualidad ha llegado a nosotros una película y una serie que ha salido de esa película que sí trabaja en esa línea de la serie B y del terror cómico, ¿no? ¿Qué hacemos en las sombras? ¡Uf! ¡Qué divertidísima! Esta historia vampírica es un mockumentary fabuloso, pero directamente concebido como comedia al uso. Es sí. Decir, aprovechando los elementos del terror, pues se genera directamente para que sea una comedia. En el caso de ellos... Que bebe muy directamente de estas historias, ¿no? Sí, claro, bebe directamente de estas historias, pero la cuestión es que Roger Corman y Vincent Price ya estaban... encaminándose hacia ello, incluso sin saberlo en algunos momentos, ¿no? Porque claro, todo se transformaría y el terror se volvería a otras cosas. Unas veces con mayor éxito y otras veces con menos suerte, pues sus películas de uno u otro modo llegaron a ser más terroríficas, más cómicas, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que Roger Corman llegaba a estrenar al año una película o dos películas al año, ¿no? Con lo cual era un trabajo continuo impresionante, ¿no? Corman ha producido al menos 300 títulos, ha dirigido 50 películas, más o menos. Y entonces estos son números de estos que tú te caes rendido, ¿no? De hecho, Roger Corman es el director que más veces ha llevado al cine Edgar Allan Poe. La caída de la casa Usher fue su primera gran película y fue un exitazo tan tremendo que directamente siguieron haciendo nuevas historias de Poe y tratándolas siempre de manera diferente, porque claro, se cansaban de la fórmula. La fórmula consistía en tener unos escenarios muy bien diseñados, en donde todo se pudiese controlar a la perfección, tanto la luz como el sonido, imprescindibles para generar esas atmósferas de terror, pero de algún modo, al haber hecho tantísimas películas al respecto, pues se fueron cansando un poco de lo que estaban haciendo.
Claro, y no solamente ese era el problema, sino que muchas veces las historias de Edgar Allan Poe tenían muchísimo éxito en cine, ¿no? Pero eran historias muchas veces pequeñas, eran poemas o eran cuentos pequeños, con lo cual muchas veces, como en el caso del Pozo y el Péndulo, la historia realmente no aparece hasta el tercer acto de esa película, ¿no? Los dos primeros actos de la película son como un preámbulo que escriben para ese final, ¿no? Reunido con su trupe de guionistas, Roger ha generado una historia muy parecida a las que pudiese haber escrito, o sea, que fuese muy parecida a lo que ya había hecho Edgar Allan Poe, para después llegar a ese tercer acto y lograr así construir un largo, porque las historias de Poe en general, estos cuentos son cosas muy cortitas, ¿no? Es difícil generar una película de hora y media. Pero hora y media no llegaban a ser nunca. Esta película, siempre estamos hablando, sí, que en esta época las películas duraban 1 hora 10, 1 hora 15... Sí, más mucho. O menos son estas, sí. Las películas tendrían tantísimo éxito que por una serie de razones en el Reino Unido, Roger encontraría una forma de seguir produciéndolas. Había un subsidio que le podría posibilitar hacer las películas con más medios, hacerlas como más faustuosas, más ricas, y entonces se mudarían y seguirían la gran saga Poe en el Reino Unido. Como en el caso de La Máscara de la Muerte Roja, ¿no? Es una película que tiene un presupuesto mayor y ese presupuesto se invierte en eso, en esos decorados tan lujosos, tan detallados, en ese vestuario tan cuidado y esa dirección de arte tan exquisita, ¿no? Trabaja de la mano de Daniel Hayden y el decorador Harry Rafe. Además, ellos hacían reciclados de escenarios, ¿no? Que es una cosa bastante impresionante. Cómo ellos lograban darle una apariencia totalmente diferente a una nueva producción utilizando material de desecho, ¿no? Estaban ya, como tú decías, bastante cansados ya de repetir la misma fórmula, con lo cual se reinventaron y llevaron estas historias al exterior, ¿no? Contar una historia de terror de Edgar Allan Poe a plena luz de sol, se plantearon hacer ese reto, ¿no? Y el resultado fue La tumba de Ligeia. ¡Qué maravillosa película! La tumba de Ligeia al final termina dando susto, que tampoco es que dé mucho miedo, pero a plena luz del sol. No olvidemos que Corman fue el impulsor de las carreras de un montón de directores, de un montón de actores que de pronto a través de su mano, ya fuese dirigidos por él o producciones a su cargo, se volvieron después, con el tiempo, grandes estrellas. Como por ejemplo los directores Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Ron Howard, Peter Bogdanovich, Jonathan Demme, James Cameron, John Salis, o los actores Robert De Niro, Shelley Winter, Jack Nicholson o Bruce Dern. Suyas son muchas de las películas que estaban catapultando los géneros en la época, ¿no? Por ejemplo, dentro del mundo del western tenemos Cinco Pistolas, Apache Women, o Las Mujeres del Pantano, por ejemplo. O dentro de la ciencia ficción, Conquistaron el Mundo, o Emisarios de Otro Mundo, en el que se mezclan los vampiros con los extraterrestres, ¿no? ¡Qué cosa que mezcla más explosiva y más maravillosa! De hecho, mucha ciencia ficción ha sido hecha por Roger Corman, como por ejemplo su mismísima última película, este Frankenstein desencadenado, con este John Hurt y viajando en el tiempo y conociendo a la mamá de Frankenstein, ¿no? Hay que reconocer que gracias a él, gracias a Roger Corman, conocemos muchísimo mejor a Vincent Price, ¿no? Price es uno de estos actores que, como decíamos, marcó una época, ¿no? Y marcó una forma de interpretar en el cine que ya está en desuso y es un poco encorsetada y teatralizada, como decíamos, y todo eso. Pero gracias a él también tenemos obras maravillosas de Tim Burton, ¿no? Como es el corto que hace Tim Burton homenaje a Vincent Price, ¿no? Vincent, en el que él pone incluso la voz en off. O su película Eduardo Manos Tijeras, en el que Vincent Price hace del papá de Eduardo. Oh, claro, con esa voz prodigiosa, tampoco podemos olvidar que ha puesto su voz en varios álbumes de Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, Alice Cooper también. Uh-huh. Ha hecho un montón de cosas este hombre, cosas, sí, deliciosas. Pero no solamente Vincent Price
y Edgar Allan Poe estuvieron de la mano de Roger Corman. También estuvieron de la mano de otro director que también se especializó en este tipo de cine de nuevo terror gótico. En este caso vamos a hablar de Jacques Tourneur. Jacques Tourneur, que es una auténtica maravilla. Aquí sí las atmósferas serían conquistadas al punto de tenernos en vilo todo el tiempo, ¿no? El maestro del tempo cinematográfico fue realmente Jacques Tourneur. Este gran olvidado, el pobre, que es dueño de otra filmografía impresionante. Suyas son, por ejemplo, El hombre leopardo. O La mujer pantera. O Yo anduve con un zombie, ¿no? Ah, esta obra magistral. Yo anduve con un zombie es de mis películas favoritas de Jack, ¿no? Porque realmente ahí muestra un terror que va más allá de ese terror convencional, porque entra en el terror de la religión, de las atmósferas, de los rituales. Sí, claro, porque aquí tenemos lo que es la acupuntura de muñecos, que sería el vudú, ¿no? Ah, pero te lo cuenta desde otro plano, ¿no? Es un plano mucho más distanciado y mucho más parejo a lo que viene a ser nuestro mundo onírico. No con tanto fuego de artificio como Roger Corman, ¿no? Son cosas bien diferentes. Uh-huh. Ciudad sumergida es otra historia de Edgar Allan Poe. En este caso volvemos a ver a Vincent Price, como decíamos, haciendo este papel tan impresionante y con esta fantasía submarina tan maravillosa. Esta fantasía submarina, que es precisamente esta protociencia ficción de Edgar Allan Poe, que está otra vez más arropada por el gran Vincent y que cuenta de esta civilización submarina que no envejece porque existe un volcán que les da una especie... No cuentes mucho más. No cuento más. Como última recomendación, vamos a recuperar un poquito a Roger Corman y vamos a recomendar su película Bloody Mama. Bloody Mama es su mejor obra, sin duda. Es impresionante esta mama con todos sus hijos. No olvidemos que en ella pues pululan Robert De Niro, jovencísimo, una Shelley Winter fabulosa en el papel de mama y Bruce Dern, entre muchos otros. Pues nada, yo creo que ya tenemos un pequeño recorrido por el cine neogótico. Tenemos algunos títulos imprescindibles y que seguramente los habréis visto, pero siempre es bueno revisar este tipo de películas porque es muy diferente cómo la ves en una época y cómo la ves en otra, ¿no? Es muy impresionante, además, cómo ellos inventaron, de algún modo, un nuevo género cruzando estos dos géneros. A veces sabiendo, otras veces no. Uh-huh. Pues nada, nos vemos la siguiente semana. Recordad que si queréis hacer algún comentario, aquí debajo está la caja de comentarios, compartir y no olvidéis visitar el blog. Muchas gracias por vernos. Chao.